The most dangerous section of El Callao is known as the Southern Zone, home to the infamous Barracones neighborhood and other no-go areas. Southern Zone locals hang out at Simón's Ceviche restaurant. Here, it's hard to find someone who doesn't have a criminal record. I've arrived to meet Marco García, Chinchón's cousin. Llegué a un penal por el tema de secuestro, por el tema de robo, asalto a mano armada. Marco is an ex-convict who now works with the local Callao prison, providing counsel to inmates to keep them from reoffending once they are released. He decided to change his ways after suffering a life-altering experience. Era tan duro porque a veces había tiempos de Navidades en que mi hijo me llamaba llorando, pidiendo de que yo esté a su lado. Ya me estaban contando que mi hijo estaba en malos pasos. Ajá. Que mi hijo ya estaba metido en robo, utilizaba armas. Cuando salí, y un día cuando estuve haciendo una labor social me llama para decirme que mi hijo estaba en un natural tirado muerto. Me lo habían torturado, me lo habían amarrado. Tenía arena, piedra en la boca. Los dedos los tenía reventados. Tenía un balazo en la nuca. Comencé a investigar el tema de mi hijo. Solo conseguí dos armas. Conseguí un chaleco antibalas. Y todo un mes buscando a los culpables. Un día me llamaron y me dijeron que si llegué con la investigación, iban a venir con un hijo de mi mamá. Entonces yo no podía permitir que me pasara esto. Claro. Sangre trae más sangre, desgracia trae más desgracia. Si no pude salvar a mi hijo, pero sí podía salvar a otros jóvenes. Marco's son was only 14, and already a seasoned criminal when he was brutally murdered. Tiempo de la edad de 14 años tuve mi primera pandilla. Éramos 25. De los 25, 4 fallecieron. 11 nos fuimos presos. Se desbarató nuestra pandilla cuando ya estábamos los 11 presos. Los mejores casi, los que robábamos, los que parábamos extorsionando en el mercado y todo eso. Pero cuando tuve mi segunda pandilla, a los 16, la conformamos de vuelta con los mismos que salimos de presos de acá de la institución penal de menores de acá de La Paz. Entonces, en esos tiempos, el dinero era el tráfico de drogas. Así que yo con mi enamorada, con los dos, comenzamos a traficar. Me encontraron con una cierta cantidad de droga y me fui preso. En el penal te suceden muchas cosas. No hay amigos, no hay hermanos, no hay nada. Eres tú solo y nada más. Ya saliendo de prisión, aquí en la calle, ya no quise regresar a lo mismo. Aprendí el arte de cocinar. Te fue bastante bien, y ¿no? Me fue bastante bien. Tengo dos cevicherías. Ahora, ¿solo para cocinar? Para cocinar, nomás. No es, ya no es para hacer dinero. We went for a walk around the Southern Zone Market. The presence of Marco, a well-known and respected local, guaranteed our safety in these otherwise dangerous streets. Sigue, 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 que pasa serenado, man. ¿Algún problema? No, vamos a matar a un muchacho en la vuelta, Marco. Vamos a matar a un muchacho en la vuelta. ¿Ahorita? Ahí también está diciendo su hijo del Nero Maico, su hermano el Nero Maico. ¿Que lo han matado ahorita? Ah. ¿Ahorita? Ah, su madre. Acá esa vaina ya no comprende, todos los días pasa. ¿Al hospital, pe? ¿Allá lo han llevado? Lo han llevado herido y allá ha muerto ya. El negro te está llamando porque lo han matado a Pepito. Paraba mucho en la calle y esto, pero... A ver, cuéntame un poco, ¿quién es el pata que ha matado? Pepito es un chivolo. Es el sobrino de un amigo que es delegado acá en el penal. Y el chivolo ya estaba en la calle, paraba mucho en la calle. Paraba con los chiquillos ahí, pum, agarrándose a balazos, jodiéndose. Ya, acá giras a la derecha. A la derecha, ¿eh?
coroner had already taken the body of the dead teenager to the local morgue. ¿A quién ha sido causa? This is just further testimony to the generalized violence that is widespread amongst El Callao residents right now. People just get killed on a daily basis. ¿Cuántos años tiene Pepito? 15, ¿no? 15 años. Ah, lo que han hecho con eso es una maldad bien grande. Ah, uy, yo lo agarro, yo lo destrozo con mi madre. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Juntamos un centón para ir a su casa. Hacerle la cagada a su casa. ¿Él será señor? Sí, porque no, viene de la delinque. Viene de la delinque, porque el que está detenido está en la delinque. Ahí está subiendo un carro. Vamos, claro. A ver, pregunte. Disculpe, señor Spensa. ¿El señor tiene que ver con el homicidio del joven ahorita, no? The cops don't want to tell anything, but they just brought someone handcuffed to check the corpse. But they won't say, because otherwise the family is just going to lynch the guy. Yo no me confundí porque el chico está preso acá, el chibolo, que esto con él también está preso acá. Así que acá en Bulanto, ahí está la comisaría preso. El que lo ha matado, usted lo ha también detenido también. Es un señor, dice. Yo no puedo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Justicia, ¿qué eres tú para tu hijo? Yo lo que quiero para justicia, que lo maten a ese hombre, que lo no sé. Porque si yo lo agarro, yo no sé qué es este momento. Claro, ahí tenemos que estar ahí para que no lo suelten, que no lo suelten al hombre. Porque yo sé que van a dar plata para soltarlo al hombre. Está bien que le tire la pata ya, normal, pero ¿cómo le va a tirar? Como si fuera un perro. No, no es así. Es una criatura, es una criatura. Sí, el cajón puede traer. En la urbanización Miguel Grau, aquí en El Callao, donde yace el cuerpo de Antonio Flores Espinosa. Antonio Flores Espinosa y otros delincuentes habrían pedido un taxi por aplicativo, un taxi de la empresa Uber para asaltarla. Uh-huh. Fue entonces que este joven, este delincuente de 15 años, le quita la llave al conductor. Y al percatarse del asalto, efectúa varios disparos. 10 casquillos fueron encontrados en la zona, 3 de ellos impactan contra Antonio Flores. Ahí no hay justicia. ¿Cómo una persona mayor a un joven así lo va a dejar muerto, tirado? Está mal. Back at the police station, the accomplice who committed the muggings with Pepito, as well as their getaway driver, are being taken to the local jail. Esa arma. Through the back door, the taxi driver who shot and killed Pepito is also leaving, escorted by police officers who are careful to conceal his identity. Colonel Vera is the policeman in charge of this murder investigation. Lo que sabemos de la buena verificación es que a un taxista se le llama, el taxista llega a ese lugar, está el supuesto cliente, está ahí, ingresa al carro y inmediatamente por dos personas le ponen algún arma en el cuello, lo sacan del vehículo y él reacciona y hace uso de su arma que tenía él. Ha hecho varios disparos y ha victimado a un menor de 15 años. Hay que hacer toda una investigación de carácter penal para determinar si efectivamente se ha dado la legítima defensa. Muchísimas gracias. Outside the police station, we ran into Pepito's father, who was eagerly waiting for information on the whereabouts of the taxi driver who killed his son. I've just been told in private that apparently the murdered kid's uncle
is a heavyweight within the prison. It's what is known as a taita. A taita is someone who actually runs a whole pavilion within the prison, the local Callao prison. So they were telling me that if the guy who fired the shots gets jailed and goes to the local Callao prison, he won't survive for more than a day or two. Marco, who's a close friend of the deceased kid's family, is attending the wake. He's agreed to meet me there. El papá vino todo agresivo, se ha metido con toda su familia y se han llevado el cajón, o sea, la fuerza. Entonces nosotros estamos esperando, porque ellos han prometido de que a las 7 de la noche van a regresar el cajón. Defensa propia, la metió. No, la metió un plomazo en la pierna. ¿Y por qué le mete en el estómago? ¿Por qué le mete 5 más en el estómago? Usa pistola. Y no sacó, o sea, él habrá ido a robar todo lo que tú quieras, pero la metió. Y ahora, como le hemos ido a ver todo esto, acá abierto, acá todo cocido, acá con... Ha hecho lo que ha querido con mi hijo. ¿Entiendes? Lo que ha querido ha hecho conmigo. Yo quiero que lo metan preso, por favor. Yo quiero verlo preso, señor. Justicia, yo quiero que mi mamá no está bien. Yo no me voy a quedar después de la vida. ¿Qué es eso, no? ¿Qué le pasa al que disparó? ¿Qué le pasa si lo meten al penal de Sarita Colonia? Verdaderamente, muchas cosas, pero... No sé, eso no se habla. Si el hombre tiene que pagar, va a tener que pagar, pe. Una persona que está dolida puede racionar de muchas formas. No me preguntes eso, pero claro que sí. Señito, ¿cómo está usted? Buena, ¿cómo está? ¿Cómo está? Amigo, ¿qué tal? This is the high security jail of El Callao. It's behind me. And the family of the murdered kid have just brought a coffin. Due to the high respect Pepito's uncle commands amongst the inmates of El Callao's penitentiary, the prison authorities have agreed to allow the coffin into the prison so that he can say his final goodbye. Marcos has been walking in and out of jail last night and this morning, trying to appease the uncle who is inside. Es lo que me ha dicho, que la justicia se encargue de él. Ah, sí. We were hoping to attend the funeral, but were warned that we had already overstayed our welcome in Callao's southern zone. At the funeral, the coffin was made to drink and dance alongside Pepito's entourage. In typical Callao fashion, shots were fired as a farewell to the fallen criminal. The police tried to persuade the hoodlums from firing live rounds into the air. However, in this part of El Callao, hoodlums are in charge. Hey, this is Fernando. Thanks for watching, and please subscribe to AJ Plus for more documentaries like this one. And be sure to check out the rest of the series. Also, please let us know what you would like to see us cover next.